Hermanos, alegría, 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 alegría. Alegraos, alegraos todos. No, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Puedo alegrarme yo? Sí, tú. No solo puedes alegrarte, es que tú eres alegría. Tú eres gozo. Tú eres gozo. No, por favor, por favor, por favor. Vamos a ver. Mi vida no es para tanto, ¿eh? Un poquito. Quizás un poquito. Tengo un hijo, dos hijos. No estoy así mal. O, peor, estoy con un cáncer. Estoy con una enfermedad. Mi marido se ha vuelto loco. Mi mujer, no hablamos. Mis hijos. El trabajo. No lo encuentro. Sí, sí pues, me alegro. Me alegro porque he podido encontrar un trabajo, por fin. Me alegro porque he dado a luz. Me alegro porque me he reconciliado con mi marido. Me alegro... No, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo otra cosa. No te estoy diciendo que te tienes que alegrar porque eso o porque otro. No. Te estoy diciendo algo diferente. Te estoy transmitiendo, repitiendo, anunciando las mismas palabras del arcángel Gabriel. Bueno, este era un ángel guapísimo. Yo, guapo no soy, bajito, no digo gordito, ma casi. Entonces, no. Y hablando un español fatal. Pero, te voy a decir las mismas palabras. Alégrate. Alégrate. ¿Por qué? Eres lleno de gracia. Eres llena de gracia. El Señor está contigo desde siempre. Esta es la única razón para ser alegre. Esta es la única razón para gozar. ¿Cuál? Tú. Tú eres la razón para gozar. No lo que te está pasando o no te está pasando. A mí me llama mucho la atención esta palabra hoy. Hoy que también es un aniversario para mí muy importante. Es el aniversario de mi ordenación diaconal. Entonces, si miro atrás, yo veo que el Señor conmigo ha hecho algo que yo ni pudiera imaginar. Ni hubiera podido imaginar. Todo lo que yo he pensado, esperado, también esperado en Cristo, en el Señor, en la oración, lo que yo he aprendido, estudiado, planificado, pensado, imaginado, nada de todo eso se ha cumplido. Sea algo prosaico, algo de la tierra, algo humano, éxito, lo que sea, afecto, no sé, ¿no? Afecto o que los otros reconozcan. Si eran lo que hago, lo que... O sea también algo espiritual. No sé, convertirme, no sé, ser más humilde, no sé. O otras cosas por el estilo. Ser un presbítero celante, un presbítero humilde, no sé. Nada de todo eso se ha cumplido. A ver si me explico. El Señor ha hecho una cosa completamente diferente. Porque es exactamente lo que te estaba diciendo. La razón para ser alegre, para estar alegre, para gozar, es la misma de la Virgen María. Por eso te repito hoy las mismas palabras del ángel. Alégrate, porque el Señor está contigo. Tú eres el gozo. La palabra griega, gracia, es la misma, tiene la misma raíz de la palabra gozo, alegría. Por eso el ángel, diciéndole a la Virgen María, saludándole,
eres. Alégrate, porque eres llena de gracia. Le estaba diciendo su nombre. Le estaba revelando quién era. Por eso hasta aquella palabra, no hay ninguna palabra sobre María. Era de sobra. Cualquier palabra sobre María era de sobra, porque no se podía describir María. Solamente era una mujer, una chiquilla, una virgen, de nombre María. Estaba allí, punto. ¿Qué había hecho? ¿Qué había pensado? ¿Qué había sufrido? ¿Qué había gozado? Nada, 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 nada. Hay apócrifos, pero eso después. Y no es palabra de Dios. Inspirados quizás por algunos, los santos, lo que han visto los santos, la venerable de Ágreda, la Emmerich. Pero yo digo, me fijo en el Evangelio. No hay nada. ¿Por qué? Porque es allí la carta, la ID card, la identidad de María. Es allí el ángel que la revela a ella misma y a nosotros. María, eres gozo. María, eres gracia. Eres pura gracia. Eso quiere decir Inmaculada Concepción. Y luego ella, esto lo ha cogido, se les ha abierto los ojos, y cuando ha visto que se ha quedado embarazada y que ha ido a ver a Isabel, comprobando que todas las palabras del ángel eran verdad, o sea, que de verdad ella era la llena de gracia, que ella de verdad era gozo porque lo había visto, había visto cumplidas las palabras del ángel, entonces explota en el Magnificat. La alma mía magnifica al Señor, alaba al Señor, ensalza al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha hecho obra grande en mí. Todos me dirán, bienaventurada. ¿Cómo? ¿Me entiendes qué está diciendo? Ella de sí misma está diciendo que será bienaventurada. Bienaventurada. Todos dirán que era la dichosa, más dichosa de los dichosos. Ella. ¿Por qué? Porque Dios ha mirado a mi humillación. A mi nada, quiere decir la palabra griega. Mi nada, mi cero. El Señor ha mirado, es decir, me ha llenado. Su mirada me ha llenado. O sea, su mirada se ha fijado en mí porque no había nada. Me ha hecho sin pecado. Es decir, me ha hecho vacía. Virgen, inmaculada, vacía. No conozco hombre. Es lo mismo. No conozco hombre. No tengo concupiscencia. No solamente no he tenido relación. Es que yo, la verdad, es que no sé qué hacer. La verdad es que yo, mi carne no ha hecho nada. Esto quiere decir no conozco hombre. No, yo no pienso, sino los pensamientos de Dios. Yo lo que pienso no es obra mía, no es producto mío, no son mis esquemas, no son mis criterios. Eso está diciendo, ¿cómo es posible? Por eso, es propiamente por eso, propiamente porque tú no conoces a hombre, propiamente porque tú eres la última de la última de la última, la más vacía de todo. Dios se ha fijado en ti. Esta es tu belleza, esta es tu magnificencia, esto es todo tu hermosidad, todo, porque tú eres vacía, cero, pero cero, plus Dios. Nosotros no, por eso tú no gozas, por eso estás diciendo, por eso tú me contestarías, estás feliz, estás gozando, tú me contestarías con eventos, con hechos de tu vida, con milagros o no milagros. Con cosas que sean realizadas o cosas que no sean realizadas. Porque tu felicidad, tu gozo, o tu infelicidad, tu tristeza, dependen de los demás, depende de la situación, de la historia y de ti mismo. Si te sientes bien contigo, si eres así o no, si has pecado o no has pecado. No, espera un momento. Estoy diciendo una cosa muy fuerte. Porque el Señor resucitado de la muerte dice una cosa. A ti la paz con vosotros. Y dice que los discípulos lo vieron y gozaron. Y por el gozo, ni creían a lo que estaba. Por la tanta era la alegría, tanta era el gozo dentro, que ya no podían creer a lo que estaban viendo. Porque estaba cumpliendo lo que había dicho el Señor. Vosotros me volveréis a ver y nadie podrá quitaros por siempre vuestro gozo. ¿Por qué? Porque el ver a Cristo, la mirada de Cristo, la misma mirada que se ha posado sobre María,
Ver a Cristo nos resucita, nos hace partícipe de su resurrección, de su vida. Va a tocar su mirada el perdón de los pecados, porque Cristo resucitado, enseñando sus plagas, está diciendo que he perdonado. Entonces, esta es la razón de la alegría, porque se ha como desatado la naturaleza más profunda de los discípulos. Habían traicionado, eran pecadores como tú, como yo. Habían conocido hombres como tú, como yo. Relaciones morbosas, afectivas, hasta con Cristo. Por eso lo han traicionado, porque tenían un afecto humano. Entonces lo han traicionado, porque todos los afectos humanos son peligrosísimos. Son gran amores y gran traicionamientos. Quien quiere mucho en la carne, mucho hará mal, mucho hará daño. Quien quiere mucho en la carne es capaz de todo. Exactamente como Pedro, que en aquel momento todavía amaba a Cristo en la carne. Lo amaba con la carne. Iré contigo a cualquier lugar. Y luego ha traicionado. Esto quiere decir conocer a un hombre. Poner la carne, ponerse. Entonces cuando el otro te decepciona, cuando el otro se muere en la cruz, cuando el otro te enseña sus dificultades, sus pecados, sus debilidades, que esto era sin pecado, pero para entender, ¿no? Cuando sus límites, cuando aparece la cruz, tú te escapas, tú traicionas. Porque conoce el hombre. Se conoce el hombre a través de la humanidad, a través de la carne que nos ha redimida. Esclava de la mentira del demonio. Porque una cosa es ser Dios, imagen y semejanza de Dios, porque, como Adán y Eva, creado por las manos de Dios y puro, es decir, que todo, como la Virgen María. Adán y Eva, antes del pecado, eran como la Virgen María, ¿no? Eran sin pecado original, antes del pecado original. Entonces todo era para ellos. Eran desnudos, no se defendían, eran libres. ¿Por qué? Porque lo que le cubría era la gloria de Dios. El gozo de Dios es su presencia, la gracia de Dios. Teológicamente quiere decir Dios mismo, su presencia, su espíritu, su aliento, su vida. Y como tiene la misma raíz, esta es la fuente, y no solamente la fuente, sino que el fuente cumplimiento del gozo. O sea, ser de Dios, completamente poseído por Dios. Que nada de nada de nada es humano. Del demonio, carnal, todo es de Dios. Entonces, el pecado a nosotros nos ha vuelto esclavos. Entonces estamos con nuestros pensamientos, con nuestros criterios, que nos rodean y nos agotan, y nos agobian, nos estrangulan. Por eso no podemos gozar, no sabemos gozar, no sabemos bendecir al Señor. ¿Por qué? Porque estamos ligados a las situaciones. Pero Cristo, hoy, viene a nosotros a través de su madre, para decirnos, ánimo pues, ánimo, ánimo, yo te quiero. Para que nosotros a poco a poco, escuchando la palabra, alimentándonos con los sacramentos, podemos volver a poco inmaculados, como antes del pecado. Como Dios nos ha pensado, santos inmaculados en la caridad. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra estación, la misericordia de Dios, las entrañas de la Iglesia. Y a través de la historia sumergida en la misericordia. Porque la historia, ahora llegamos al punto, la historia que te limita, la historia que destruye los ídolos religiosos, las alienaciones religiosas, porque tus hijos tienen que ser así, un cristiano así, un catecúmeno así, un hermano así, un cura así, una comunidad así, tú tienes que ser así. Todo es falso, lo que tenía yo, y que sigo teniendo. En la misión, la visión de la misión, la visión de las familias que están conmigo en la misión, de los otros curas, de la Iglesia, Papa Francisco y no Papa Francisco, los tradicionalistas, todas mentiras. Dios hace cosas nuevas que vienen del cielo. Por eso dice, el Espíritu Santo bajará del cielo, el Espíritu Santo bajará del cielo, tomará posesión, te cubrirá, Él hará todo. Tú eres llena de gracia por eso. Eres vacía, eres pura gracia. Es Dios que te va a seguir a llenar, que sigue llenándote, sigue respirando en ti, besándote y con estos besos que son los sacramentos, que son las palabras que te vienen anunciadas, va a entrar en ti su espíritu. Y lo que va creando es santo. Y la historia
empapada en la misericordia, insertada en los sacramentos que redimen, Dios mismo, que a través de la historia, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de la comunidad cristiana, va a tomar posesión de ti, va a echar enemigos, territorios, va a sacar territorios a los al enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos, para que poco a poco, ya no conocemos a los otros por medio de la carne. Dice, ya no conozco, dice San Pablo, ya no conozco a nadie según la carne. Ni a Cristo conozco según la carne. ¿Por qué? Porque como la Virgen María, Él ha vuelto a la pureza originaria. Claro, en diferencia con María, María es inmaculada siempre. Nosotros tendremos heridas y tendremos que luchar, confesarnos, pero a poco a poco, hasta el último día, hasta el último respiro en que estaremos inmaculados como la Virgen María para siempre, en el cielo. Esto es, ahí estamos yendo, también. Eso nos ha dicho la Asunción de la Virgen María, ¿no? La Virgen María nos habla fantástico. Por eso, si te quieres casar, sé que algunos que están novios me están escuchando, eso tiene que decir. Tu matrimonio no será nada de lo que tú estás pensando. Pues el noviazgo, sí, puedes hablar. Para ver cuánto tiene el fundamento de la misma fe. Si desea, ¿no? ¿Qué? Esto. No se puede hacer ningún plan. Claro, el noviazgo es un tiempo para ver si es el hombre o la mujer que me ha dado Dios, con hechos, si me respeta, si dentro surge... si dentro surge este deseo de consignarme totalmente a ella o a él para toda la vida. Pero, más de eso, planear por qué vemos las cosas a lo mismo modo, no importa cómo la ves tú, cómo la ve él, en la carne. Porque tanto lo que va a hacer el Señor es sacar, cortar todas las relaciones carnales que vas a tener con él. Con tus padres y con él. Va a ser una cosa completamente nueva que tú ni conoces. Todas las profecías del Antiguo Testamento dicen esto. Surge una cosa nueva y no te das cuenta. Yo haré nuevas todas las cosas. Lo dice, termina el Apocalipsis así. Yo haré todas nuevas todas las cosas. ¿Qué quiere decir nuevas? Que tú no la conoces, que yo no la conozco. Esto es mi experiencia en esos 20 años de que estoy en este ministerio por la iglesia. Pero en la misión, todo nuevo, completo. Yo estoy haciendo el cura. Mi ministerio presbiteral, yo no lo podía imaginar. Estoy haciendo cosas que ni pensaba. Totalmente otra forma de ser cura. Y no solo cura, en el sentido, no solamente presbítero en cuanto a ministerio, también en la misión, también como itinerante, también como presbítero con las familias en misión. O sea, toda otra cosa completamente nueva. Y todos los días más nueva, todos los días nueva, para llegar a la libertad del Hijo de Dios. Esto sí que el Señor me está llamando. Esto sí que sé. Lo que me había prometido, que seré feliz, se está cumpliendo. ¿Feliz por qué? Porque dentro de mí está la felicidad. Porque dentro de mí está Cristo. Está Dios, totalmente. Y yo soy razón a mi felicidad. Tú eres razón a tu felicidad. Tú, o sea, Dios en ti, el Magnificat en ti, el niño que está gozando, que está bailando dentro de ti, como... Por eso necesitamos que María hoy nos venga a visitar con esta palabra, para que dentro de nosotros pueda resucitar, revivir y empezar a bailar la vida nueva, el niño, la vida nueva, como en Isabel. Ya el Señor ha empezado, son 6 meses, años, que Dios, desde siempre, que Dios nunca nos ha abandonado, siempre nos ha conducido. Pero hoy esta palabra hace que tu bautismo pueda moverse dentro de ti. La vida nueva, la vida según la voluntad de Dios, a imagen y semejanza de Dios, la vida sin pecado, la vida libre, la vida que no conoce al otro, según la carne, que no lo estrangula, que no quiere del otro la felicidad que no le puede dar. La vida nueva, tú, por eso puedes decir a tu marido, tú eres gozo, tú eres lleno de gracia. Así como eres, tonto, que no siente nada para mí. Sí, no siente nada para mí, estás confundido. Bueno, estás lleno de gracia, porque dentro de ti está la gracia de Dios. O lo mismo por tu mujer. ¿Alguien ha hecho este cumplido a su mujer, o a su marido, o a su novia? Nadie. Todos nos fijamos en la carne. Bonita o mala, que sea. Para enfadarnos o para gozar. Tonterías, todo se pasa. Por eso vamos a la vejez, vamos a la enfermedad. Todo lo que corta con la carne es bendecido. Por eso, ánimo, hermanos. Os invito hoy, con vuestros hijos, con vuestra familia, a bailar, antes o después de comer, bailar una danza,
con la guitarra, con lo que sea, bailar, para bailar como los hebreos, como cantando a Dios el gozo, porque los signos nos ayudan, tenemos que bailar, o sea que nuestro íntimo, esto que nos está corrompido, el íntimo que nos hace hijo de Dios, esto pueda empezar otra vez a crecer, a caminar otra vez, plus Dios, soy todo, yo plus yo soy nada. Esto quiere decir, Señor, vacíame, se cumple en mí tu palabra, vacíame, sigue vaciándome con la historia, sígueme vaciándome con los sacramentos, con la palabra, con la comunidad cristiana, sígueme vaciándome, sigue vaciándome, que se cumpla hasta el fondo tu palabra, que yo sea feliz, aún dentro de en una cama con un cáncer, aún solo, anciano, aún sin entender nada de mi marido, de mi mujer, de mis hijos, de mis padres, de lo que está ocurriendo. Feliz porque tú me has querido, porque tú eres amor y dentro de mí solo hay tu amor, tu amor, tu amor, tú que me amas, me amas, me amas, me amas. Eso, solo feliz día, feliz fiesta de la Inmaculada.